Estamos aquí con más ganas que nunca. Por ello, esperemos que disfrutéis de este espectáculo que con tanto cariño hemos preparado. Además, este año tenemos una novedad que seguro que os sorprende. Y ahora, para romper el hielo, tenemos a una chica que a pesar de ser su primera vez, se ha atrevido a dar el paso. Ella nos va a hablar sobre las diferentes princesas Disney. Un fuerte aplauso para Judith Forroche. Eres tú mi príncipe azul que yo soñé. Qué bonito todo, ¿no? Qué bonito. Buenas noches. Qué bonita la canción también, ¿verdad? La canción que es de una película, de un cuento de dibujos animados que escribió Walt Disney. Walt Disney, que era un señor que se murió y lo congelaron, como a las empanadillas. Este señor escribió unos cuentos muy retorcidos. Retorcidos más que las películas de Tarantino, o incluso que Mi pelo un día de aire. Tenemos, por ejemplo, a la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, que se llama Aurora. No encaja, ¿verdad? Si es durmiente, no la llames Aurora, coño. Llámala viscoslástica, como a los colchones. Los padres de la Bella Durmiente iban un día caminando por el lago y se encontraron con una rana de estas que croan, que ya quedan pocas. Y les dijo la rana, ¡cruac, cruac! Y dijeron los reyes, ¡ay, vamos a tener un bebecito, una niña chiquitita! Estaban muy contentos
Y pasaron los 9 meses y ya nació Aurora. Y como era una princesa, pues decidieron celebrar un bautizo con mucha gente, mucha comida, pero se olvidaron un hada. Y ese hada se puso muy, muy, muy furiosa. Dijo, hostia, que no me han invitado al bautizo. Que yo no lo entiendo. No te invitaron al bautizo. Te ahorras el dinero del regalo y el del vestido. ¿Qué más quieres, hija? Bueno, el caso es que se enfadó mucho y le echó una maldición a la chica. Entonces, el rey estaba muy preocupado por su niña. Madre mía, mi pobre hija, que le han echado una maldición, la tengo que proteger, la tengo que cuidar. Y decidió ponerle 3 guardaespaldas. Sí, sí, como lo veis, 3 guardaespaldas. Y ahí es cuando tú dices, ¡ay, qué envidia la Aurorita! 3 guardaespaldas altos, guapos, fuertes, cachas. Pues no, nena, no. No, porque los 3 guardaespaldas eran 3 hadas de mierda dando vueltas a su alrededor como 4 moscardones pesados. El caso es que el rey les hizo contrato fijo a las hadas, entonces ellas ya estaban pues allí, tranquilitas, acomodadas, en su puesto de trabajo, en plan, como no nos van a echar, como esto no es España, pues allí estaban ellas. Y dejaban a Aurora pues más a su aire. Y Aurora pues ya creció y un día decidió subir a un torreón. Vio una rueca y, más curiosa que una niña de 4 años, la tocó, se pinchó y se durmió. Y se pegó 100 años dando cabezadas, como las que me pego yo en las clases de historia. Pues igual, allí, pum, pum. Hasta que un día apareció un príncipe que dijo, a ver, ¿dónde está la princesa? Y le dijeron, pues mira, tienes que cruzar un zarzal, matar a un dragón y besar a una que lleva 100 años muerta. Y dijo el príncipe, pues vamos para allá. Oye, como el que coge un taxi, que también lo pienso y digo, ¿a dónde vas tú con esos leotardos? ¡Quítate los leotardos! ¡Ponte unos vaqueros! El caso es que ya el príncipe llegó, vio a la princesa allí dormida, la trincó al salami y le dio un pico. Que también besaron a Boca, que lleva 100 años sin lavarse los piños. Dicen que en Boca cerrada no entran moscas, pero vamos, que yo creo que de allí salían. El caso es que le dio un beso y ahí se acaba el cuento. No me digas que no es raro, surrealista y retorcido. Otra cosa que me llama a mí también mucho la atención es que todos los cuentos son en un país muy, muy lejano. No pueden ser, por ejemplo, en Portugal. Pues no, porque si tú ahora le dices a una niña que hay una princesa en Portugal, imagínate tú que le da por irse a comprobarlo. Entonces se dará cuenta de que en Portugal las princesas tienen más bigote que Dalí. Tenemos, por ejemplo, también a Blancanieves. Blancanieves, que vivía en un castillo muy grande con su madrastra. Su madrastra pues estaba también ahí un poco enrabietada, porque le tenía mucha envidia a la belleza de Blancanieves. Y un día le dijo al cazador, te la llevas al bosque, la revientas y le arrancas el corazón. Hombre, hombre, por favor, y eso lo veo un poco excesivo, ¿no? Si le tienes envidia a su belleza, si quieres ser más guapa, ponte botox. Hazte un lifting. Haz pilates, coño, haz pilates. ¿Sabéis qué le pasaba de verdad a la madrastra? La madrastra tenía envidia. Tenía miedo. Tenía miedo de que le robaran al príncipe. Que también lo pienso y digo, ¿tú quieres quedarte con el príncipe? Hazte presentadora del telediario, coño. No es tan difícil. Bueno, Blancanieves, que había conseguido escapar del cazador, se metió en el bosque y se perdió porque no llevaba GPS, hasta que encontró la casita de los enanitos, que era así chiquitita, y dijo, ¡ay! Cada vez hacen los adosados más chiquititos. Total, que se metió dentro y estaba cansada porque habían estado a punto de matarla. Y se quedó dormida. Y ya llegaron los enanitos, la vieron allí dormidita, tranquilita, y se pusieron a su alrededor para recibirla con unas palabras muy dulces cuando se despertara. Le dijeron, ¿sabes cocinar? ¿Sabes fregar? ¿Sabes tralari tralara? El caso es que allí pues Blancanieves se puso a trabajar para ellos
y la tenían muy ocupada porque serían enanitos, pero eran 7. Anda que no cundían. Fregando, barriendo, cocinando, tralari tralará. Estaba más ocupada que el otorrino de Dumbo. Entonces, un día, su madrastra decidió disfrazarse de abuela, que parecía la abuela de Belén Esteban, y hacerle una visita a Blancanieves, y le ofreció una manzana. Blancanieves, cansada de tanto trabajo, decidió tomarse un descanso y probar de esa manzana. Le dio un mordisco y dijo, uy, sabe raro, serán los acidulantes, pero no, palmó. Se murió y pues los enanitos decidieron hacerle un funeral, porque pues al final con esto de trabajar para ellos le habían cogido cariño. La metieron en una urna que parecía una tarta y ahí la tenían, que cuando llegaban al funeral los invitados no sabían si dar el pésame o votar. Hasta que llegó un príncipe que la vio allí tumbada y no se le ocurrió otra cosa que cogerla también y darle un beso. Que yo no entiendo la manía de besar a las muertas, pero por lo menos este pudo decir, uy, esta sabe un poco a manzana. Le di un beso y ahí se acaba el cuento. Todos los cuentos son iguales. Cuando le rescindieron el contrato a Blancanieves, le hicieron otro a la sirenita. La sirenita. Eso no hay quien se lo crea. Una muchacha que es mitad humana, mitad pescado. Yo no me quiero ni imaginar lo que debía hacer su madre con el rodaballo. No me lo quiero ni imaginar. El caso es que todas las niñas están como locas con las princesas. Pero vamos, que ya lo estábamos cuando yo era pequeña. Yo siempre le decía a mi padre, papi, papi, cómprame un disfraz de princesita. Papi, papi, cómprame un disfraz de princesita. Y mi padre, como los disfraces estos tan chulis, no son precisamente baratos, siempre le decía a mi madre, María José, yo le compro un disfraz a la niña, pero la Judith hace la comunión de Blancanieves por la madre que me parió. Y si hace falta, lo reutiliza hasta Martín. Cuando era yo pequeña, entrabas en los cuartos de las niñas y veías encima de la estantería a todas las princesas con sus vestidos bonitos, que parecían el catálogo de pronovias. Ahora ya, todas las princesas tienen los vestidos hechos jirones, la cara pintada con rotos como si fuera maquillaje, les han hecho un tatuaje y más, que las princesas Disney parecen las Chonis Monster High. Buenas noches, muchas gracias. Pues la verdad es que sí, ha venido pisando fuerte. Y ahora para continuar, vamos a dar paso a otra chica que seguro que con lo que nos va a contar nos vamos a sentir identificadas. Seguro que sí, porque nos va a hablar de lo pesadas que son a veces nuestras madres. Un fuerte aplauso para Leire Lierta. Maravilla, ¿eh? Es que estoy encantada de estar aquí otra vez con tanta gente, con este público tan maravilloso, en este teatro tan maravilloso, de verdad. Es que estoy encantada. Encantada, encantada, encantada de estar en cualquier sitio que no sea con... Vengo que me ha dado a hablar con una tía que me ha puesto de los nervios. No sé si a vosotros también os pasa, pero hay un tipo de mujeres a las que no puedo soportar. Son esas tías que te dicen cosas que te sientan mal, pero es que saben que te van a sentar mal. Y sí, me refiero a las madres. La naturaleza es muy injusta y ha dotado a las madres con un sexto sentido respecto a sus hijos, pero es que no a los hijos con respecto a las madres. Por eso, nunca la veo venir cuando le estoy sisando ropa del armario, que me pega unos sustos que no compensan. Una madre siempre sabe qué está haciendo su hija, dónde y con quién. Una madre no pregunta, una madre confirma. Hay noches, bueno, que digo noches, mañanas, que llego a casa y no me deja ni meter baza. Aparece ella bajando las escaleras y... ¿De dónde vienes? ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡Uy!
Tú has bebido vodka con naranja, me duelo ya tabaquina que llevas, ya me puedo imaginar dónde has estado. ¿Y con quién has estado? ¿Con quién has estado? No me lo digas, no me lo digas. Con el noviete ese que te ha echado, ¿no? El rubito de pendiente y la moto. Y habrás sido sin casco, no hay más que verte los pelos que llevas. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes nada que decir? Que es que tú te quedas para qué, si es que tú lo cuentas muchísimo mejor. Que no me libro de ella ni cuando me marcho de casa, porque sigue sabiendo lo que hago en cada momento. Lo que pasa es que me llama para confirmar. Entra un domingo a las 10 de la mañana en la habitación, después de una noche bastante movidita, y ella, ay cariño, estabas durmiendo. Y tú, sí mamá, como el domingo pasado y como el resto del domingo desde que salgo de fiesta. Y una vez que se asegura de que te ha despertado, suelta. Pues ya vendré luego, tú descansa. Y aún encima añade, ya recogerás esta pocilga de cuarto. Porque es que últimamente nuestra relación está pasando por un momento bastante delicado. Y es que hace unos días decidió hacer algo terrible. Hacerse mi amiga. Y yo la quiero, pero no tanto. Bueno, al parecer es por algo por lo que pasan todas las madres, claro. Un día te miran y ya no ven a una niña, ven a una mujer. Y en vez de hacer lo lógico que sería darte dinero para que ahorres y te vayas de casa, no. Van y deciden que tenéis que ser amigas. No, 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 no. No nos engañemos. Madres e hijas solo pueden ser amigas en los anuncios de cremas íntimas. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Pero si es tu madre la que quiere ser tu amiga, tienes un problema y de los gordos. Además, la diferencia entre una madre y una amiga está muy clara. La madre es la que te quita la ropa de la mano antes de que termines fatal y la amiga es la que te quita el pelo de la cara cuando ya estás fatal. Las madres tienen un sexto sentido, siempre llaman en el peor momento. Cuando estás en clase en medio de un examen, cuando estás a punto de entrar a la ducha, que esa es otra, menuda las preguntas estúpidas que se marca. Te ven salir de la ducha con el albondón puesto, el pelo mojo que pareces una rata y tan tranquila suelta, ¿ya te has duchado? ¿Pero a ti qué te parece? O cuando te ven entrar por la puerta de casa, ¡ya estás aquí! ¡Qué va! Soy un espejismo, un ratito viene la de verdad. ¡Venga, por favor! Basta que vean lo más evidente y ¡zas! Te lancen la pregunta. ¿Qué has hecho esta noche? Y te insiste. Venga, va, cuéntamelo. Es que ahora, como está convencida de que somos amigas, podemos hacerlo todo juntas. Y eso implica hablar de todo. No nos engañemos. Madres e hijas no pueden hablar de todo, de hecho es mejor que no hablen de casi nada. Porque cuando una madre dice hablar de todo, se refiere a hablar de lo que ella quiere. Y cuando le dices que no, te intenta dar pena con eso de... Vale, es que como antes me lo contabas todo... Sí, mamá, sí, antes te lo contaba todo, todo te lo contaba, pero porque antes iba a la guardería. Además, por mucho que se esfuerce en ser tu amiga, tu madre sigue ahí agazapada con un tigre de bengala que salta cuando haces o dices algo que no le gusta. Porque al fin y al cabo, hablar con una madre es como hablar con una vidente. De hecho, todas las madres lo son. Cosa que dicen, cosa que pasa. Leire, ten cuidado que te vas a caer. Y te caes. Leire, no comas tan deprisa que te vas a atragantar. Y te atragantas. Leire, ten cuidado que esa es una lagarta. Y es una lagarta. Os lo he dicho, tienen un sexto sentido. Hay que reconocer que en esos cursillos profesionales que les dan incluyen hasta nociones de policía. Es que las madres se transforman en auténticos sabuesos. Tú has fumado, tú has bebido, esos calcetines llevan 3 días sin cambiarse. En los aeropuertos, los policías, en vez de ir con perros, tienen que llevarse a sus madres. Pero aunque todas las madres del mundo hagan y digan exactamente las mismas cosas, cuando tienes un problema, ninguna te consuela como tu madre, ninguna te ayuda como tu madre y ninguna te da los consejos que te da tu madre, y menos como mi madre, porque mi madre es única. Buenas noches. ¿Qué? ¿Teníamos razón o no? ¿Quién no ha vivido alguna vez alguna situación como esta? Pues sí, y hablando de madres y familias, telita con la de Héctor. Sí, sí, enseguida los entenderéis, porque Héctor nos va a hablar de su falta de cariño y de lo poco que lo han querido. Un fuerte aplauso para él. Hola,
que me he emocionado un poco, porque he notado como mucho cariño, muy sincero, como muy noble, sí, sí, muy incondicional. Y claro, yo, como muchos otros cómicos, yo me dedico a esto por el cariño de la gente, y dinero. Y si el dinero te lo dan con cariño, pues soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Pero sobre todo cariño, y dinero. Pero sobre todo cariño. Cariño porque, a ver, yo es que tengo un déficit de cariño, es algo histórico mío, tampoco quiero aburrir. Pero en mi casa no me quería, mi familia no me quería. ¡Eso no es un chiste, cabrones! Bueno, el caso es que no me querían, no me quisieron nunca. A ver, sí, me daban de comer, pero para no tener que tratar con un cadáver pequeño, pero no porque me quisieran. Porque muestras de cariño, pues no hubo. Al final, he llegado a pensar que es por la nariz. Que quieras que no, siempre me he distanciado mucho de mi familia. Hablamos siempre a nivel metafórico. Bueno, no sé si se ve. Bueno, no acostumbro nunca a poner este plano en público, porque es muy grato para mí. Pero yo creo que se ve. ¿Se ve o no? Se tiene que ver, yo no lo sé, porque Dios, en su infinita sabiduría, me puso los ojos a dos lados. Entonces yo no la veo. Yo soy el único que no la ve. Al final me he dado cuenta por el contexto, al ver venir a la gente y decir ¡hostia, hostia, hostia! Y yo, ¿qué? Al final me he dado cuenta de que era yo. Pero ha sido poco a poco. ¿De qué os reís? ¿De algo que prácticamente es una minusvalía? Bueno, como veo que os está gustando el tema, ¿os habéis dado cuenta de que me quito las gafas y que la nariz no va detrás, como estas de carnaval? A veces la gente me ve y me dice, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Ah, perdona, vas de ti. Entonces, claro, yo llevo las gafas, pero no hay cristal. No hay cristal porque yo veo bien, no necesito llevar gafas. Pero he decidido llevarlas. ¿Por qué? Pues porque yo puedo. O sea, ¿quién en la zona euro puede llevar gafas más que yo? ¿Qué es que tengo hecho? Un repecho para llevar 15 pares de gafas. ¿Qué es que si me da a mí la gana, te voy al oculista y el oculista me dice no, es que tiene usted 15 dioptrías, pues por mi dioptría por gafe que vaya sumando. Que es que, si me da a mí la gana, que llevo gafas de mármol, la oreja igual cede, porque es más blandorro. Pero esto no se mueve, ¿no? Esto está pegado al cráneo. Sí, claro. Ahora os vais vosotros a vuestras casas con vuestras naricitas de chato. ¡Qué asco me dais! No, a ver, yo veo bien, no tengo ningún problema, en serio. La otra cuestión es que huelo normal. Que no es que digas, ¡alguien ha muerto en Pamplona! No, no. Normal, normal. Es un embellecedor, es algo terrible. Mira, como veo que os está gustando el tema, porque sois malas personas, yo tengo la nariz así desde siempre. Y desde siempre quiere decir desde que yo era un feto. Sigamos dentro de la metáfora. Cuando mi madre me gestó en su líquido antibiótico, la nariz fue lo primero que se hizo. Esto es algo que se conoce como un embarazo cartilaginoso nasal. Es un caso extraño en el que todo el esfuerzo genético va dirigido a la nariz. Y entonces, claro, las células, el ADN, el óxido... ¿Cómo mola ir a bachiller científico para decir estas chorradas? El permanganato de potasio... Bueno, no nos desviemos del tema. Volvamos al interior de mi madre. No toméis esto como una invitación porque hay algunos tíos muy guarros. El caso es que la nariz se hizo lo primero. Y antes de salir ya es adulta. Con sus pelos, sus puntos negros, un billete ya enrollado... Adulta. Y el resto del cuerpo son unos bultos que crecerán detrás de la nariz y que serán los brazos y las piernas. El médico le dijo a mi madre, señora, no se preocupe si en vez de crecer le parece que su hijo se está agriando como una patata.
como que se le florece. Pero no le corte los grillos porque igual son las piernas. Mi madre, alucinando, dijo: mejor me voy a casa y lo gesto de oído. Pues la tía me gestó de oído ahí 9 meses, flotando en un líquido espeso. La primera vez y la última que me pasa. Y tú, claro, tú estás así y tienes la mente en blanco. No tienes ni el Windows instalado. A ver, todo el mundo tiene la mente en blanco, pero luego hay quien que se queda así hasta que se muere. El caso es que tú tienes la mente en blanco, pero llevas una instrucción, algo que sabes de antemano para favorecer el parto. Y es que tú sabes que en un momento dado chuparán de abajo y tú tienes que dejar de hacer. Esta frase queda grabada a fuego en el cerebro humano. Te sorprendes a ti mismo, sábados por la noche, esperando a que chupen de abajo con la firme intención de dejar de hacer. Pero ese día van y lo hacen, y encima gratis, para que te acostumbres. Así que claro, yo estaba dentro y, error, venía de pie, y esto es algo que no se puede hacer, porque tú tienes que salir de cabeza. Pero yo pensé, la primera vez que salgo me voy a tener que tirar de cabeza, que no sé lo que hay. Yo qué sé, si hay cristales o algo, yo qué sé dónde coño nazco. El caso es que digo, bueno, pues voy de pie, y como voy de pie, pues al salir hago... ¿Sabes? Como una fantasía, como algo para que tu madre note que te apetece vivir. No sé, como un ¡mamá! O un bailecito así con la misma cuerda. No sé, un poco de gracia, ¿no? Entonces, claro, yo iba de pie con lo que traía, la nariz, y desde dentro le hice la cesárea a mi madre. Y salí. Y salí disparado por los aires. ¡Bum! 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 Y me rolé por debajo de un armario. Los médicos súper asustados, en plan ¡hostia! ¡Hostia! Así, como una explosión. Es que pensaban que mi madre había parido a un alien. Empezaron a buscarme por los sistemas de ventilación del hospital. Si lo veis, echar al espacio. ¡Que no ponga huevos! ¡Sobre todo, que no ponga huevos! Mi madre, oyendo, que no ponga huevos. ¿Qué habré parido yo? ¿Una gallina? Entonces me vio el pico y dijo, ¡ah! Claro, los médicos, súper asustados, llega uno y le dice a mi madre, señora, ¿puedo hablar con usted? Mi madre ahí, abierta. Sí, sí, es el mejor momento ahora. Es que tenemos una duda con el equipo médico. ¿Qué ha estado usted en el cosmos? Yo no sé, yo he estado en Andorra. Es que creemos que a usted se le ha puesto un parásito encima y le ha metido los huevos dentro. Mi madre empieza a echar memoria. Parásito que se me ponga a mí encima. Mi marido. Pero que me meta los huevos dentro. Ni cuando novios tenía tanto impetuoso ese hombre. Así que claro, a todo esto llega una enfermera y dice, señora, ya que usted ha reventado, aquí debajo hay un bebé. Pues si lo quiere, pues pa' usted. Así que me levantaron, me quitaron la pelusilla y a vivir. Y os podéis creer que después de tantos años arrastrándome por el mundo, este primer acontecimiento sigue siendo la ley por la que rijo mi vida. Si ves que estás en el suelo, levántate, quítate la pelusilla y a vivir. Buenas noches. ¿Qué? ¿Manda narices o no? Pues sí. Pero yo me pregunto, ¿cómo estará la chica que va a salir ahora después de todo lo que ya ha pasado? Eso mismo me pregunto yo, pero enseguida nos lo cuenta ella. Un fuerte aplauso para Silvia Cuevas y su monólogo para lo que nos ha costado.
gente habéis venido, ¿no? Con esto de que la luz va cara, ¿quién se aguanta en casa? ¿No os toco? No os toco porque estáis feo. O sea, estáis lejos y estaría feo y raro, ¿eh? Que si no me acercabais, tocaba. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo os lo estáis pasando? Bien. Me alegro, me alegro. Ay, yo de verdad os voy a contar. Es que resulta que ayer volví de ver a mi padre en un viaje de vuelo low cost, de estos que vale poquito dinero para el que no sepa inglés. Y tú aterrizas y valoras la vida de una manera, mira, que reforma automática. Con deciros que delante de mí había un señor que así a ojo rondaba la quinta del olivo de casa de mi abuela, que cuando aterrizamos se puso a besar la cabeza de las azafatas, mira, qué espectáculo, madre mía, qué espectáculo. Pero claro, la culpa es nuestra. Un viaje que de normal te cuesta unos 800 euros, de repente te lo ponen por 60. Y allá que vamos. Y luego pasa lo que pasa. Estás en el avión, mira por la ventanilla. ¡Hostia! ¡Tía! ¡Tía, tía! ¡Que ahora que le falta un ala! ¿Qué tal ya te puedes estar? ¡Alaska! ¿No estás agoniada? ¿Siempre igual? ¿Ya la sacaron de despegar? ¡Seguro! ¡Seguro! Pero es que lo que más gracia me hace es que lo mismo, tú te ibas para Cuba y de repente te paran en Codo. Sí, sí, en Codo, lo habéis oído bien. Pero ¿qué ocurre aquí? Que nuestro cerebro tiene un mecanismo reflejo maravilloso que te dice, ¿para lo que te ha costado? ¿Para lo que te ha costado? ¡Qué grande! Pero es que claro, esa es la clave del español. Si algo te escuece en el bolsillo, pero te escuece poquito y te sale mal, te puede salir mal, pero es que no te jode. No te jode tanto como si te cuesta mucho. Otra cosa es cuando tú vas al cine y te gastas unos 40 o 50 euros, porque entre las entradas, las palomitas, las bebidas y el parking, se te han ido. Mira, como la película no te guste, estás jodido toda la semana, toda la puñetera semana, ¿eh? Que yo he tenido amigos que han sido despedidos del trabajo porque no se concentraban, ¿eh? Que no había manera. ¿Pero qué ocurre aquí? Pues que necesitamos el otro recurso de nuestro cerebro. Un mal de muchos, consuelo de tontos. Necesitamos a un amigo, o un conocido, o un hombre, lo que sea, cualquier cosa que haya ido a ver esa película y haya salido igual que tú. Joder, tía, ¿tú has visto la última película de Santiago Segura? Anda, cállate, cállate y no me digas nada. ¡Menudo coñazo! ¡Joder, gracias! ¡Sí, sí! Pero es que claro, esto del mal de muchos es que me encanta. Llegan las fiestas del pueblo y montan las ferias y a ti se te ocurre la maravillosa idea de montarte en el grillo, el saltamontés, este cacharro que sube y que baja con brazos. Tú te montas en el grillo y te ponen la pichita de seguridad, que la tocas y piensas, seguridad, seguridad. En ese momento te percatas de que se acerca el grillo el señor ingeniero, un señor con barriga y palillo que te mira así. ¿Qué pienso? ¿Pintas? ¿Te hemos pabilado? No tiene, pero ya, para rematar, empieza a sonar la típica cancioncita de las ferias que todos conocemos y que así. Era un domingo en la tarde. Que este se pone a bailarla, ¿eh? Fui a los autores de Joker. Esto, queréis que no, le quita prestancia al señor. En ese momento, tu cerebro solo está. De esto no salgo, de esto no salgo, de esto no salgo. Pero ¿qué ocurre aquí? Que viene nuestro cerebro español con el mal de muchos. Y yo empiezo a contar. 2, 4, 7, 8, 10, 12 conmigo. Si me mato yo, nos matamos todos. ¿Y arriba qué vas? Aquí he de confesar un trauma que tengo desde pequeña. Que por cierto, Numa, si estás por ahí, toma nota que mis sobrinas lo agradecerán. Recuerdo que cuando yo era pequeña, a mi madre le gustaba casi más que a mí montarse en las ferias. Chico, era sentarse en el grillo y ni la niña del exorcista conseguía tal movimiento. Ella empezaba ¡uh! Todo esto sin que la atracción estuviera en marcha. ¡Que tengo oreja de milagro! Bueno, cuando tú tienes 5 años esto está genial. Te da euforia, emoción, es divertido. Ay madre, cuando tienes 12, no llegas a la altura permitida, te tiene que acompañar y en el cacharro de delante está el chico que te gusta, mira. En ese momento solo deseaba que el grillo me hubiera escupido el codo y me hubiera dejado en el bar del Perico con los 3 borrachos de quinto que no aguantan después de ver a las vacas jugando al guiñote. Que a estas alturas de mi vida he de confesar que la cuarta jugando al guiñote soy yo, y hasta que no aparece mi tío Rafael Cuevas, que o bien yo agacho la cabeza o me mimetizo como el ingeniero del grillo, de ahí no hay quien me mueva.
Pero bueno, con esto de los viajes, tú te buscas por internet un hotel que es la parte mágico. Como llegues allí y no sea lo que esperabas, si te ha costado un poco, protestas pero en bajico, como a la francesa. Joder, tío, este hotel es una mierda. Ya veo dónde está. Cállate, que casi no pagan por venir. A lo que tú le respondes. Es verdad, esta mierda mola, joder, esta mierda mola. Eso sí, como el hotel te haya costado el tuyo, mira, en el buffet libre arrancas con todo, que ni cuando llegas borracho a casa y tienes macarrones con tomate. Utilizas todas las toallas, absolutamente todas, hasta aquellas de tamaños que no sabías ni que existían. Y si te queda algún bichito de esos que te ponen en el baño, te los llevas. ¿Por qué? Porque tú los has pagado, triqui-tri. Y las facturas hace falta. Que una cosa os digo, si todos estos bichitos los metes en una fiesta mona del chino, tienes un regalo para la suegra que lo flipas. Pero bienvenido, ¿eh? Ay, suegra, toma para ti, que te mereces esto y más. Pero bueno, esto me hace recordar a la gente que no valora los regalos, que no valora las cosas. No tenía secador el baño del hotel. Tío, eres calvo. Ya, pero eso ellos no lo sabían. Y aquí, lo importante, es que alguien le diga a mi tío que no importa si el baño del hotel tiene o no tiene secador. Lo importante es cómo es el baño y cómo de profundo está la habitación. Porque no sé si os habéis dado cuenta, últimamente tú abres la puerta de la habitación de tu hotel y ahí está el baño, joder, una mala diarrea y te sientes que estás cagando ahí delante de todos. Y en estos hoteles clásicos pues aún va, pero en estos nuevos que hacen el baño transparente de cristal, te cagas, nunca mejor dicho, te cagas. Y ya como vayas con una pareja de estas que están poco consolidadas, cagas en todos los sitios menos en el baño del hotel. Pero bueno, mundo viaje, ¿qué es más bonito? Este verano estuve en Formentera, que isla más bonita, qué preciosidad, qué paraíso. Me dio mucha gracia, porque tú distingues muy bien al autóctono del turista. El autóctono es una persona que camina normal y es italiano. Sí, italiano. El turista, sin embargo, es una persona entera vestida de blanco, de gasa y no camina, flota. Que al principio, verse, estarán buscando trufas. No me conocen tu rastro. Que luego son gente más profunda de lo que parecen, ¿eh? Porque se hacen una foto y la suben a su Facebook con un texto que dice: dale más valor a lo que tienes y olvídate de lo que te falta. Yo, hostia, qué guay, ¿no? Qué intenso. Qué pena que la foto fuera. Pero bueno, Formentera, tío, si me estás escuchando, mi baño del hotel no tenía secador, pero es que tampoco lo imprimí. De la humedad que había era salir de la ducha y a los 5 minutos estaba hecha una señora 70, ¿what? Que me planchaba el pelo con un poco de amianto y almidón, o eso no había manera de enderezarlo. Pero bueno, ahí estaba mi cerebro español con el mal de muchos y decía, pues estamos todas igual. Pues venga para arriba las chicas de oro. Pero bueno, al final descubrí un truco. El truco estaba en hacerme la foto en el momento de salir de la ducha, vamos, el minuto que me aguantaba. Yo me hacía la foto y la subía evidentemente a Instagram con mis 4 hashtags de rigor. Hashtag felicidad, hashtag libertad, una mierda, hashtag el mundo es un Instagram, hashtag a la Rafael, que sabe nadie, y venga las fotos para las redes. Pero es que las redes sacan lo mejor de nosotros y encima son gratis, ¡gratis! Que de verdad, yo pienso que si la mitad de nuestros adolescentes utilizaran una quinta parte de lo que utilizan en internet en estudiar, tendríamos sobredosis de cerebros y no cerebros con sobredosis. Además, nos permiten sacar partido a los regalos de mierda que nos hacen nuestros amigos. Porque mira, tú le haces una foto, la subes en Instagram, le pones emoticonos y a casco porro y ya puedes enterrar el regalo en el macetero de tu casa. Ya toma por culo la pandereta que estás pensando. Chica, qué cruel. No, perdona, qué cruel no, para lo que te ha gustado. Eso también era que pensar, ahí va, a que mis amigos tienen los regalos de mierda que yo les hago en el macetero de su casa. Para que esta duda no nos surja, hay que empezar a cambiar. Hay que valorar más las cosas, porque se empieza por no darle valor al regalo que te hace un amigo. Porque un secador de pelo dejó del viaje mi tío y acabas poniendo precios locos a tu vida montándote en el grillo. Y una cosa os digo, rezad porque ese maquinón del infierno funcione. Y rezad porque vuestros padres os concibirán con muchísimo, muchísimo, muchísimo amor. Porque como un día
el médico de la ambulancia, llame a tus padres para decirles que el grillo te ha estampado en el suelo, que estás como un gusano chuchurrido y estampanado, y tus padres contesten, mira, a mí qué más me da, para lo que me ha costado, eso chupa de cojones, gracias. Oye, chica, ¿los regalos de su novio también los tendrá en la maceta? Pues no lo sé, pero luego le preguntamos a ella. Ay, amor, qué bonito es el amor. ¿Pero qué dices? Porque estaba hablando antes con una amiga y me contó que se está enamorando. Esa amiga tuya no será... Sí, sí, Andrea Navallas. Un fuerte aplauso para ella y su monólogo empezará a salir. Muy buenas noches. Hoy estoy un poco nerviosa, que no por estar aquí, que también, sino porque estoy conociendo a un chico. Qué bonito que se empezara a salir, ¿verdad? Con las confidencias, la pasión, la magia, sobre todo la magia que tenemos que poner nosotras. Sí, sí, nosotras. Auténtica magia para aparecer en el mismo pibón que conocieron con muchas más copas y mucho menos luz. Sí, sí, no ríais, porque yo he tenido que llegar a ir a una cita con un notario que certifique. Doy fe, es la misma pelirroja de anoche. Sí, yo ya sé que las relaciones se tienen que construir en base a la sinceridad. Pero eso ya es luego, ¿no? Cuando te da igual todo. Sí, porque yo creo que cuando más se miente en una relación es cuando empiezas a salir. Solo se miente más cuando empiezas a salir y dices que tus padres ya lo saben. Pero esta culpa de... la culpa que quitamos no es nuestra, chicas. Es de los hombres. Sí, sí, es vuestra. Porque nos tenéis idealizadas como una criatura grácil, débil, delicada, que nunca suda, no se puede meter un chuletón entre pecho y espalda. Cuando se pone mala, solo esboza una pequeña tos de princesa. Pero nunca, nunca, nunca jamás una gastroenteritis de irnos por la pata abajo. Si vosotros debéis estar sentados en el sofá y escucháis en el baño y os pensáis que estamos sintonizando la radio. Y yo creo que si un tío nunca ha tenido una hermana, incluso le podéis hacer creer que cómo se la piste. Que muchas lo comen, pero ese no es el tema. Sí, y es que esta enajenación mental hay que aprovecharla porque dura muy poco. Dura exactamente lo que tardas tú en olvidarte de poner el pestillo en el baño y descubren... Efectivamente, que nunca tuviste radio. Y es que al inicio de las relaciones hay que tener al hombre engañado. Sí, sí, engañado. Se tiene que creer que están saliendo con quien ellos creen que están saliendo. O sea, con la imagen que se han hecho de ti en su cabeza, pero vestida. Tienes que tener todo lo que no tienes y no tener todo lo que sí tienes. En más resumidas cuentas, colocarte lo que te sobra de la lorza delante de los pulmones. Yo, porque por norma general voy a echar siempre un bicé, no como hoy, que no he tenido tiempo de pasar por casa. Y cuando voy a la cita, aunque el chico me diga, pero qué guapa te has puesto hoy, yo le digo, ¿de verdad? ¡Guapa! Lo dices por cumplir, si no he tenido tiempo de pasar por casa. Y yo, aunque lleve 3 kilos de pote, insisto. Para que una primera cita salga bien, tenéis que seguir mis pasos. Tiene que parecerse a una cena de Navidad. No se puede hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Y si queréis seguir mi consejo, más al pie de la letra, no comentéis que queréis ser tronistas de mujeres y hombres. Sí, lo ideal en una primera cita sería no hablar. Pero como eso es muy aburrido, lo que yo hago es no escuchar. Sí, sí, esto discurre de la siguiente manera. El chico me habla y yo lo miro todo el rato con la misma cara. ¿De vez en cuando asiento? Pongo cara de ¡qué interesante lo que me está contando este tío! ¿Cuánto sabe? Y le río todas las gracias aunque sea una puta mierda. ¡Pero qué chispa tienes, jodido! Pero mientras tanto, yo estoy pensando en 3 cosas muchísimo más importantes. ¡Qué bueno que estás! ¡Qué ganas te tenía! ¡Qué envidia van a tener la zorra de mis amigas! Y la tercera, y la más importante, voy al baño que trae la cuenta. Thank you.
cuando sabes que está pasando algo, algo trascendental. Cuando una sensación de mareo, como de vaído, como si te faltara algo. Mucha gente lo llama mariposillas en el estómago, otras la llaman flechazo. Yo lo llamo hambre. Sí, sí, hambre. Porque lo primero que empiezas a hacer cuando empiezas a salir con un tío es dejar de comer. O por lo menos, delante de él. Sí, porque tú vas al restaurante y te pides una pechuguita de pollo a la plancha, una ensaladica... Chicas, chicas, no seáis brutas. Haced lo que hago yo e iros cenadas de casa. O muchísimo mejor, lo que hace mi abuela. Ella se calentaba una olla de lentejas, se lo metía en un tupper, se escondía el tupper en el bolso y cuando traía la cuenta, se lo merendaba en el baño. Pues sí, y ahora hemos hablado de cómo debe ser una cita, una primera cita perfecta, por así decirlo, os voy a contar yo mi primera cita con este chico. Mi primera cita con este chico fue maravillosa. No hay otro adjetivo, fue increíble. Fuimos a cenar a un restaurante muy bonito, bueno, cenó él, yo me llevé el tupper. Y después fuimos a dar un largo y bonito y romántico paseo por el coso, porque yo ahora vivo en West Coast, por el coso. Y yo a ese paseo le llamo el paseo cobarde. Que yo lo llamo así porque dura lo que tarda el chico en lanzarse. Ha habido veces que me he tenido que lanzar yo porque estábamos saliendo de la provincia y pues me la plan. Pero en este caso fue todo perfecto, increíble. Fue tan increíble que me lo llevé a mi piso. Me lo llevé a mi piso. Y si tú, en tu primera cita, no eres tú, tu casa ya ni te cuento. Tu casa es de otra. De otra que concretamente limpia más a menudo que tú, no tiene una pila de vasos y platos así en la fregadera, no deja las braguitas encima de los radiadores y duerme con un salto de cama impecable y no con una camiseta Tirso. ¡Fontanería y carpintería! Así que me lo llevé a mi piso. Y ya en el piso, pues llegó mi momento favorito, el momento previo a la pasión. Cuando nos estábamos mirando, deseándonos, yo lo llamo momento Mario Casas, porque le miro todo el rato con la misma cara y si la cosa flojea, me quito la camiseta. Y después de esto, llega un momento que a mí me pone muy nerviosa y me perturba mucho y me pongo muy mal, porque son las posiciones. Las posiciones de David Marrano. Las posiciones de irnos a la cama, porque sí, después del tema te colocas de espaldas a él, pareces una fresca. Si te pones frente a frente, se te cae la babilla y esa estampa es que no te vuelve a llamar. Si te pones boca arriba, roncas, porque es así, roncas. Y si os ponéis los dos de lado... ¡Ay, si os ponéis los dos de lado! ¡Le notas tu hermano que ha ido a dormir, Dios! Pero bueno, esas son cosas que te duran en la cabeza los dos o tres primeros minutos, que son los dos o tres primeros minutos que tarda en dormirse. Cuando él ya se duerme, tú estás descansada, te relajas, te acomodas, te tiras tu pedete con su correspondiente tos de princesa... Y ya, si todo va bien, seguiréis quedando y seguiréis viéndoos. Y ahora llega la gran pregunta. Andrea, ¿cuándo sabes que algo va en serio? Aquí se formulan numerosas hipótesis. Unas dicen que cuando un sábado en vez de salir te quedas con él en tu casa. Otros dicen que cuando te lo llevas a las comidas familiares. No. Yo creo que mi hipótesis es la que debería estar certificada. Yo lo defino como un domingo por la mañana, cuando os levantáis de resaca, él se levanta, te sonríe, te mira y te dice, cariño, hoy no me afeito. Y tú, le miras, le sonríes y le dices, cojonudo, pues yo tampoco. Sí, sí.
Ximena, tenías razón. El amor es muy bonito, o por lo menos visto desde la perspectiva de Andrea. Sí, es lo decía yo, y ya no hablábamos de los amores fugaces de las fiestas de los pueblos, que son cortos pero intensos. Pues el siguiente monólogo también es corto pero intenso. Aunque seguro que os lo pasáis genial, porque viene con unas ganas de fiesta... Seguro que sí. Un fuerte aplauso para Pablo Verges y su monólogo Las fiestas de los pueblos. Como todos saben, hay unos días durante el año que durante estos puedes hacer lo que quieras. Esos son las fiestas de los pueblos. Eso es la bomba. Porque claro, con el pretexto de estamos de fiesta, pues puedes hacer un montón de cosas. Como por ejemplo, asaltar con tus amigos, no volver a casa en 4 días, incluso tirar un pétalo dentro de la iglesia. Pero no pasa nada, estamos de fiesta. Ah. Y una cosa muy importante de las fiestas es comer. Un buen joven debe comer al menos lo equivalente a 3 veces su peso al día. Sin medida, cualquier cosa donde sea. Un día puedes estar en tu casa con tu familia comiéndote un asado y otro día un bocadillo en el banco de la plaza. El reino cualquier cosa vale. Con pan todo está bueno. Un bocadillo de esos negritas, los dos oscuros y te quedas tan tranquilo. Y menos mal que para rebajar se bebe. Se ve cualquier cosa. Claro, luego la gente está en el estado que ve todo como si fuera agua. Se va bebiendo todo. Y si se les ocurre entrar a la plaza de toros, intenten esquivar torpemente animales de 500 kilos. Puede pillar a cualquiera, pero no pasa nada, estamos de fiesta. Y de las fiestas, una cosa que es muy bonito es el pregón. Eso sí que es bonito, porque, y más aún si traen a un forastero famoso. Eso sí, el koala tiene África y lo reciben las autoridades del pueblo, las majas y sus madres. Los acompañantes de las majas y sus madres. Los de la charanga y sus madres. Toda la madre del pueblo. Y luego suben al forastero famoso al balcón y le dicen: figura, tú di lo que quieras, pero sobre todo habla bien del pueblo y de la Virgen. Porque los pregoneros tienen un truco, y es que se saben el nombre del patrón de las fiestas. Y es que cuando ven que la cosa decae, pues gritan: ¡viva San Mendrugo! Y se guarda todo el mundo en el bolsillo. Y a partir de ahí, pues sale la charanga y empieza a tocar. Y a tocar, y a tocar, y a tocar. Cualquier canción vale, mientras esté cargada de bombo y partitura a piñón fijo. Esas canciones que suenan chumba, chumba, chumba. Vamos. Y cada año se elige una canción que machacar. Fiestas memorables, pues la Macarena, los pajaritos, incluso aseguraría haber escuchado 3.500 veces Paquito Chocolatero en la misma noche. Sí. Y te va a salvar y seguir queriendo escuchar Paquito Chocolatero. Que te vas al baile y siguen queriendo escuchar Paquito Chocolatero. Pero es que allí está un grupo de música moderno que quieren tocar reggaetón. Pero, ¿qué quieren? ¿Provocar? La están buscando. Y la encuentran. Oye, tú, Marenas, que te pongas a tocar Paquito Chocolatero ahora mismo, si no... Perdone, pero es que no podemos tocar Paquito Chocolatero ahora mismo porque es que tenemos un repertorio de música y ya tenemos que tocar otra canción. ¿Tú no te has enterado o qué? ¿Que aquí en este pueblo se hace chocolate popular? ¡Que te pongas a tocar Paquito Chocolatero ahora mismo! No, no podemos, porque es que es la quinta vez que la tocamos esta noche y ahora tenemos que tocar las canciones. Es que, vamos a ver. Yo me he apostado con mis amigos de que no baile Paquito Chocolatero para mañana no hay chocolate. ¡Que te pongas a tocar Paquito Chocolatero ahora mismo! Bueno. Y una cosa voy a decir. ¿Ustedes se atreverían a bailar Paquito Chocolatero? Venga, todos arriba. Se pilla. Mañana el chocolate.
Bueno, una última cosa, quizá la más importante. Estoy hasta los cojones de Paquito Chocolate. Buenas noches. Pues yo lo siento mucho, Pablo, pero iba Paquito Chocolatero y iba lo bien que lo has hecho. Y hablando de Paquito Chocolatero y fiestas, ¿sabéis lo que a veces son una auténtica fiesta? Los pisos universitarios. Toda la razón. Y una de nuestras monologuistas sabe mucho sobre el tema. Un fuerte aplauso para Inés y su monólogo Vivencias Universitarias. De sonidos cuando tienes al vecino dando por el culo con la tele alta. Ah, también soy buena stalkeando a gente. Así que si necesitas información de una persona, yo que sé, tu crush, enemigo, follamigo, jefe, lo que sea, llámame. En fin, si por cada vez que me dijeran que en criminología, ¡ah, soy el CSI! O es porque resolvéis crímenes, lucháis contra el mal, veis muertos incluso, y me dieran un euro, creo que sería rica y les diría a mis padres: oye, mirad, que dejo la carrera, que me estoy forrando con esto de que la gente se piense que vivo a actividades como yo que sé, los policías ahí, detectives como yo que sé, Castle, CSI Miami, Sherlock Holmes, esas series tan famosas. En fin, la carrera no me enseñará a resolver crímenes. Como mucho a decir, cuidado conmigo, que te cojo el Código Penal, la Constitución y te denuncio, puto. Pero mi amenaza favorita es, cuando has visto medicina forense, el de reconocer que no debe haber muerto, los vemos, sí. Una pena que solo los veamos en fotos, porque ni un hilo de invertir en carreras relacionadas contra el crimen, el delito, pues lo llevan regular. Yo que tenía ganas de ir a ver muerto y abrirlo como un tocino en Matacía. Pero vamos, es decir, esta frase tan mítica, cuidado, que te cojo este boli y te lo clavo por aquí, y como te atraviese la tráquea vas a estar jodido y se te llenen los pulmones de sangre. Os estoy viendo a los mal pensados que pensabais que iba a decir, el agujerito es entre las dos montañas. Que a mí no me va eso de meter cosas por el recto, como mucho lo haría si es una persona muerta con un termómetro ahí. Pero vamos,
Las clases, pues bueno, no es que sean mi mayor pasión. Como mucho hay veces que dices, ¡buah! Me apasiona lo que está diciendo este profesor. Puede que apruebe y todo. Y otras que dices, no, están poniendo la imagen de ahí de uno que se ha caído desde el séptimo piso y se le han abierto ahí los sesos en medio de la calle. Pero otras veces es que llega el profesor ahí con su power y es como, desconecto y me voy al Twitter, me hago una compra en el Shane, yo qué sé, leo un libro. Yo solo voy a clase a hacer cosas productivas y mis compañeros igual, que aprovechan para dominar sus habilidades en el solitario, en el roomie. Incluso algunos se ponen a leer los apuntes con cara de ¡ayuda! ¡No sé por qué me pareció bonita meterme a esta mierda! Pero vamos, muchos me estaréis preguntando, pero Inés, ¿cómo es el ambiente en Valencia? Siento que te has ido a vivir allí de propio, tal. Y yo os voy a contestar que un agobio en verano ni se os ocurra venir a menos que queráis sudar cada dos por tres por la humedad. Eso y de encontraros unas cucarachas del tamaño de mi mano. No, no, que ya os veo riéndoos a más de uno. Literal que una de ellas me la puedo poner a mano perfectamente porque me cabe en la palma, aplastarla, guanzaros con el guantelete este de las joyas y hacerlas desaparecer así. No he visto unos cucarachones más grandes en mi vida. Porque mira, lo peor ya no es solo encontrártelas en casa, que te asustas. No, no. Lo peor es que vas ahí caminando tan tranquilamente por la calle y de repente ¡ah! Te tienes que dar un salto porque van. Pero vamos, lo peor, pues bueno, te acabas acostumbrando porque no queda otra en esa ciudad. En fin. En cuanto a la lengua, pues bueno. El valenciano lo entiendo y es como un catalán. Pero al menos este lo entiendes, que los catalanes ponen tanto acento como un francés ahí con un trapo en la boca como... Buen día, soy Carles Puigdemont, abogado por la independencia de Cataluña, hoy soy España. Pero vamos. Y por culpa de mis amigas, que una gran mayoría son allí, obviamente, Vicky, bueno, quitando a una de Monzón y a otra de Ecuador, he acabado mezclando aragonés con valenciano. A tal punto que mi jerga para muchas cosas consiste en decir ¡joder, nano! Eso ha desaparecido de mi vocabulario a menos que me toques los cojones. También sé algunas palabras en valenciano, pero bueno, me da un poco de pereza con los idiomas. Me pasa siempre lo mismo, me cuesta estar con el inglés, pero va. Eso sí, he de reconocer que allí me reconocen la nacionalidad aragonesa, porque aquí siempre he tenido profesores que me decían, oye, tú no eres muy gallega o muy catalana, pero allí me dice, no, no, se te nota que eres de Zaragoza y de pueblo, pero por escandalosa que eres. No, literal que en una de esas ocasiones en las que Valencia parece más una jungla ecuatoriana, entró ahí el profesor de policía científica, todo agobiado, dijo, ¡ay, qué calor hace en esta clase, ¿no? Y yo, con todo mi papo, solté un ¡joder! A punto estuve de soltar el ano, pero me contuve. Mis compañeros, pues se rieron de la situación, al menos, y mis amigas se giraron y me miraron ahí escandalizadas como si me hubiera tirado un eructo. He de reconocer que, bueno, lo de salir de fiesta, pues, no es que haya podido salir mucho. Las consecuencias que tiene de hacer la EBAU, la PAU, como cojones lo conocéis de vosotros, porque yo ya ni me acuerdo, los nombres que tiene esa mierda. Ahí que mis dos años de uni, en vez de, pues bueno, jueves y viernes hay de farra universitaria, conocer gente, no sé qué, hayan consistido en quedarme en casa y cada vez que alguien de mi círculo daba síntomas de COVID, hacerme un antígenos. En vez de chupitos para que me subieran ahí la moral, era meterme un palito hasta las profundidades de mis sesos. Ah, ahora que me acuerdo, hablando de cosas que suben, me acuerdo de que, bueno, mis amigas valencianas fueron testigos directos
que fuimos a la casa de la abuela de una, pero sin abuela, obviamente. Y empezamos a jugar ahí, pues bueno, al típico juego de borrar. Claro, queríamos lo típico de fiesta ahí, relajarnos de clases, un precumple mío. Y bueno, este juego de borrachos consiste como en la oca, pero con otra finalidad muy distinta. Tipo, si caes en esta casilla y eres tía, te toca beber. O cuéntame tu mayor secreto, o te dan 5 tragos. Haz el pino puente, o besa a Juanito, tu compañero de al lado, aunque le huela el aliento a arenque. Pues de esas, que tenemos que beber varios tragos. Entre ellas, pues yo. Y pues no sé qué pasó, porque a día de hoy no lo tengo ni yo claro, que dijo una amiga, pues algo que me hizo gracia, me reí mientras estaba bebiendo, me ahogué con el alcohol y se me subió por la nariz. Todo un show. Una amiga ahí preocupada, bueno, el resto todos, preocupados en plan, Inés, pero estás bien, ve al baño, no sé qué. Y yo, pues ahí, con los ojos desorbitados, y con las pocas neuronas que me quedan vivas de la uni, con el vodka rulando por la nariz, solté entrecortadamente y con mucha dificultad un se me va. Experiencia menos 15 de 10. Stickers de mi cara con de mis amigas con esa mítica frase 100 de 10. Tampoco hablemos del hecho de que yo iba haciendo cestas. Y no eso es como la gente normal borracha hace. También devolverme a una persona amable y cariñosa, pero con cero coordinación para mover el culo con el reggaetón. Pero vamos, no fue lo único curioso que me pasó ese año. Porque mira, gilipollas soy un rato, reconozco. Pero, una de mis excompañeras me superaba. Y no porque digas, bueno, se pasa de ver como tú, que eres un poco burra. No, literal que era imbécil. Eso y guarra. No voy a decir su nombre, pero en imaginario le he puesto el nombre de Anastasia. En referencia a que no sabía si una de dos, aguantarla a ella en gilipolleces o anestesiarla con un perro para que se callara. Eso o de pedirme yo la eutanasia porque joda nano. Con Anastasia lo único que hacía normalmente pues era una de dos, quejarse o soltar mentiras a metralleta. Era imposible mantener una conversación con ella. O a veces mentía y se quejaba al mismo tiempo. Tipo, la Anastasia en WhatsApp decía, oye, que esto de la cocina está sucio, que no limpiáis, que sois unas putas cerdas, limpiarlo, que no es mío, de verdad, es imposible convivir con vosotras. Total, que cuando vas a la cocina para ver qué era lo que le estaba a la señorita, vas al fregadero y te das cuenta que son el montón de sartenes de mierda llenas ahí todo de yo qué sé el qué que ella había usado, o bueno, más bien su novio de aquel entonces, conocido con el nombre de Ocupa. Porque literalmente en un piso de supuestamente 4 personas hubo un invitado especial por casi medio año ahí gratis. Pero claro, se resta limpiar su mierda, claramente. Si encima se la dejaba por días, pues menos aún. Pero vamos, muchos diréis, pues normal que haya mierda, es un piso de estudiantes, no tendrá tiempo, se cae de fuerza. ¡Me la pela! Yo estoy firmando un contrato para vivir en una casa humana. Humana con humanos en teoría, que se saben hacer las cosas solitos y mentalmente estables. No en una puta pocilga con cerdos. Que para eso me voy a la granja
y les doy clase a los cerdos para que se conviertan en ladrones y que no les pille la policía. Eso sí. Eso sí, cobrándoles. No voy a ser yo aquí tonta por cobrar ahí, por no cobrar por mis servicios, que por algo tengo que ganarme la vida. Total, que bueno. Anastasia siempre decía muchas veces ahí, no lo sé yo, cosas de los porros, supongo. Pues decía, ¡ay! Es que me da satisfacción limpiar. Yo soy una persona limpia, ordenada, es que a mí la comida me gusta. Bueno, lo que le daba satisfacción de limpiar era que al limpiar toda la mierda que tenía acumulada en su baño se iba tan fácilmente a pasar un trapo o un agua. Y bueno, lo de limpia, pues bueno. Se tenía mucha autoestima en ella misma. Casi podría haberle preguntado de que me diera clases para subirme de algo tan alto como ella. En fin, menos mal que a mí no me pasó lo mismo que la chica que le tuvo que compartir el baño con ella. Que yo lo compartía con una de mis ex compañeras y el baño estaba decentemente limpio, porque si no, yo también creo que me hubiera largado, hubiera ido a otro lado también, si tengo que convivir con semejantes bolas de pelo que si los gatos hablaran estarían maravillosos. Eso. Eso y la bañera llena de polvo. Que parece que entres ahí al Museo de las Momias o a la tumba de Tutankamón. Total, que mi parte favorita, y con la que desarrollar un trauma a los bichos, fue la ocasión en la que salieron los seres mutantes más asquerosos que he visto en mi vida. Gusanos. Que muchos diréis, pero Inés, eso no es para tanto, o como mucho con tirar lo que sea, o si es en la basura, la tiras y limpias y ya está, fin del problema. Sí, sí, sí lo sé. Pero el problema es que lo de aquella vez fue excepcional. Literal que no tenía fin, parecía un vórtice ahí infinito de gusanos ahí. Total, para la machinery, pues bueno, la basura, que era donde salían ahí esas bonitas cosas, estaba afuera, en el balcón. Luego también llevaba una semana larga sin tirarse. Y también, pues bueno, seguíamos con el calor húmedo tan típico del país valenciano. Ya tienes una plaga que literalmente el balcón no existía. Eran todos putos gusanos de mierda, literalmente. Total, que fui yo quien los vio, la primera persona. Que yo estaba ahí en mi baño, tan limpio, ahí haciendo mis necesidades matutinas. Y veo un bicho. Luego al rato otro. Luego voy a la cocina. Más. Abro balcón. Y pues ahí más. Si hubieran sido billetes de 500 euros, hubiera recogido con más rapidez y con mayor felicidad. Y también Anastasia, la cual dijo, ¡ay! Es que no me puedo hacer cargo. Es que tengo que ir a clase, no sé qué. O sea, le debía parecer más importante ir a clase para mirar el techo ahí que a que se le comieran los bichos en su casa. Total, que me tuve que encargar yo de la situación, porque una de mis compañeras estaba de vuelta en sus tierras y la otra estaba en la otra punta de Valencia, mal por el culo. Y vamos. Y menos mal que algo utilizó la ocupa, que al menos limpió el balcón. Que si no, vamos, un sinfín, pero lo limpió mal. Y porque se lo pedimos la Anastasia y yo, que si no, por aquí, se hubiera tocado los huevos. Pero aún tuve que seguir yo un buen rato después de todas esas ahí por la tarde, porque aún servía de sucio, cosa que Anastasia dijo, ¡ay! Es que tengo cosas que hacer, es que no me da la vida, es que mi carrera es tan difícil. Aunque lo más seguro fuera tocarse la pena. A punto estuve de comprar una bolsa de ganchitos, esos típicos que de crío te compras, ahí que te gastas con saliva, vaciarlo, meter los gusanos que estaban medio vivos o en modo zombie ahí, y dárselo a Anastasia en plan de, toma,
que se te nota tanto en la carita, que has trabajado tanto, no sé qué, toma un aperitivo. Tengo más anécdotas de Anastasio, como la ocasión en la que se monopolizó una taza de una de mis ex compañeras y tuve que rescatarla yo, como si fuera una operación de rescate del secuestro de los Borbones. Pero no tengo más tiempo, que tengo a la policía siguiéndome desde Valencia por culpa de uno de mis alumnos cerdos. Así que muchas gracias por ser un público tan espectacular y buenas noches. Pobre Inés, esperemos que este año tenga más suerte con sus compañeros de piso. Esperemos que sí, aunque yo creo que sería mucho peor vivir con adolescentes. Puede ser, porque llegamos a ser muy pesados. Y de esto justo nos va a hablar nuestra siguiente monologuista. Un fuerte aplauso para Alba Val y su monólogo Adolescentes. Alba, mejor traducir esta vez. ¡Siempre joven! Yo es que quiero ser siempre joven. Tú quieres ser siempre joven. Por siempre, para siempre. ¡Buenas noches, Quito! ¿Qué tal estamos? Pues bueno, ya que estáis aquí, os voy a decir por qué canto esta canción. Que precisamente no es porque me gusta, sino porque me perturba pensar de qué juventud habla. De la juventud, donde se estudian cosas que no sabes ni para qué te van a servir, donde cualquier mierda o problema es un mundo, solo piensan en sexo, drogas y alcohol y solo saben dar por culo a sus padres. De la juventud, donde ya estudias lo que tú quieres, pero con apuntes que te replanteas si son de tu carrera o grado, donde empiezas a trabajar o no, para prácticamente pagarte caprichos, viajes y fiestas. Obviamente siguen pensando en sexo, drogas y alcohol. Y ahora es aquí los padres los que te dan por culo a ti. O en la juventud, donde ya trabajas lo que has estudiado, o estás hasta los cojones y trabajas de cualquier cosa para subsistir en la vida, tienes que empezar a pensar en tener pareja si no la tienes, si la tienes a casarte, a tener un hijo, a tener una casa, a tener otro hijo, y todo eso con un sueldo de mierda que no te da ni para la comida del mes, ¿eh? Y pensando, con la incertidumbre de si merece la pena pasar por todo ese puto calvario para que venga un hijo de Putin, te tire una bomba nuclear y te mate. Todo eso. Todo eso, obviamente, pensando en sexo, droga y alcohol, y volviendo a dar por culo a tus padres. Yo, chicos, sinceramente, considero que esta canción está mal replanteada. Yo voy a decir lo que yo diría. Yo diría, siempre jubilada, yo es que quiero ser siempre jubilada. Madrugar, pero dormir buena siesta, dar paseos, viajes y sexta. Es que vaya telita lo de la juventud. Yo soy joven, pero es que también soy monitora de jóvenes adolescentes. Para que me entendáis, aquí me dicen la Gary Montuí de Gelson. Sí, sí, de Gelson. De Gelson. No sabes. No lo sabéis. No sabéis lo que es trabajar con esos demonietes que borbotean hormonas. Tú los metes 2 minutos en una habitación y cuando entras es como que empiezas a levitar entre todas esas hormonas. Importante que te apase algo para entrar, porque igual te quedas preñada. Y es que esto no lo digo por nada, ¿no? Lo digo porque es que no es que solo sea monitora de adolescentes y ya, sino que soy monitora de adolescentes, la mayoría de ellos babies de género masculino. Porque aunque mida 1,95 m y me saqué 3 cabezas, yo los sigo llamando babies. No sabéis, es que no sabéis lo que es eso. ¡No lo sabéis! ¡No lo sabéis! Solo saben hablar de fútbol, chicas,
¡Y yo! De vez en cuando hace ¡au, au, au! Para marcarte de mi desahogarse. Perdón. Se me olvidaba nombrar el trastorno que todos ellos tienen diagnosticado, que consiste en no poder dibujar en cualquier lugar que niños y ancianos puedan ver miembros viriles masculinos. Con sus cuatro pelicos y el capullico bien marcado. Ay, en fin, pero tampoco es necesario machacar mucho más a este colectivo, porque para ello ya están las adolescentes, chicas, que más o menos tienen los mismos temas adolescentes, pero digamos que con más conexiones neuronales. Y no con ello me refiero a la inteligencia, no, sino a la manera de ver la vida, y es que todo es un drama. Ay. Menos mal que luego maduramos y seguimos viendo problemas por todos lados, para engañarnos. Lo que sí que tienen en común todos ellos, chicos, chicas, chiques, es la falta de atención. No entiendo el motivo, es que tiene que haber algún estudio por ahí, pero es como si la parte del cerebro que regulara ese tema estuviera como las flechitas del Spotify, en modo aleatorio, me entero y hago caso cuando me sale de los cojones. Yo este tema lo llevo mal. Lo llevo muy mal. Yo voy a explicar por qué. Contextualizando. Aproximadamente cada 2 semanas hacemos reuniones porque tenemos actividades y tenemos que prepararnos, coordinarnos, saber qué hay que hacer, saber qué no hay que hacer. Bien. Tú lo sientas a todos, ¿eh? Y estás una hora hablando. Y yo, sí. Cuéntame más. Interesante. Sí. Y al final haces la pregunta estrella. ¿La habéis entendido todo? Y yo, sí, mis cojones. Que luego llega el día de la actividad y alguien tiene que tu santero de lo que tiene que hacer. ¡Y está tú! El otro día estamos en una actividad. Tiene Pepito por ahí. Y yo, ¡Pepito! ¡Ay, Pepito! ¿Te acuerdas que tienes que poner un cartel en esta puerta? Y Pepito te dice, ¿qué? Mira, yo ahí noto cómo me sube la tensión, me empieza a castañetear el ojo izquierdo, me empieza a borbotonear la sangre por dentro y yo, Alba, tranquilízate, que eres la monitora, respira, muerde lengua. ¡Pepito! ¿Cómo que qué, Pepito? ¿No te acuerdas que tienes que hacer esto, Pepito? Hostia, Pepito te mira acojonado y te dice, ¡Va! ¡Sí, mis cojones! Ya está una hora de reunión mirándome y digo, mientras en su cabeza tenía el mono de los platillos gritándole, ¡Claro, por la noche! ¡Mi bebé! ¡Voy a suspender! ¡Me tengo que hacer chuleta! ¡Tengo que pedir perras a mis padres! ¡Tengo que pedir perras a mis padres! Tampoco os puedo decir mucho más, la verdad, porque el otro día decidí dar el paso y me apunté a una academia llamada Conoce a tu adolescente. No entiendo este motivo tampoco, es que otro motivo que no entiendo. Pero es como si las personitas de 20 años para abajo hubieran salido de agujeros donde había un vocabulario paralelo al nuestro. Porque no entiendo esa barrera gramatical. No la entiendo. Y os voy a decir por qué. Me saco la chuleta, no solo van a ser ellos los que se la toman. El día que entendí que no entendía lo que venía, escuché esta conversación. Esta. Os voy traduciendo porque no vais a entender nada. ¿Qué pasa, bro? ¿Está todo guapo tu outfit? ¿Todo fachero? ¿Pareces un MDLR? ¡Seré fresco! Esto no lo entendí muy bien porque iba de algo. El otro día estuve stalkeando el Insta de mi crush y menudo cringe loco. ¿Qué?
Poco a poco ya, pues voy entendiéndolos un poco mejor, pero vaya. Lo que no podemos olvidarnos de todo este tema es una parte esencial. Los padres de los adolescentes. Esos que te vienen angustiados diciéndote, ay, es que no puedo con él, es que no sé qué. Y tú por dentro estás, pues si tuvieras a 20, tú me llevas a la habitación, a los 22. Pero por fuera, tú les dices, tranquilo, que la edad, que pasará, si son todos iguales. Son todos iguales. El otro día viene un padre y me dice, ¿qué le pasa? Belcebú ha tenido que entrar en su cuerpo. Yo me acuerdo que de pequeño me lo quería comer a besos y ahora pienso, ¿por qué cojones no me lo comí? O una madre que viene el otro día angustiada, es que no para de discutir con mi chica. No sé qué, y yo, pues solo te quedan 5 años para aguantarla. Pero por fuera, tranquila, nada, se le pasará a las 5 iguales, no pasa nada. Y ves a la madre que se da la vuelta, y lleva el cuerpo incorporado en modo bolso en la chancla, preparada para ser lanzada en cualquier momento en el que el adolescente diga algo inapropiado, se haga el chulo o deje su cuarto como una puta pocilga. En este caso las deben hacer modo boomerang para evitar dolores de espalda de tanto agacharse. Pero vamos, que este tema de padres casi que nos podría dar para otro monólogo, así que mejor lo dejamos. Y nada, Quinto, pues más o menos ya os he contado un poco cómo son los adolescentes, que en resumidas cuentas, son unos tolos sepo que no tienen ni puta idea de la vida. Porque, por mucho que estudié, más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero hay que reconocer que a los cabroncetes se les coge cariño. Y nada, no sé si lo sabíais, pero todo talón de Aquiles de un monitor es no estar en la onda, tío. Así que me voy a hacer todo el ghosting que me tengo que aprender unos TikTokes. Pero ya me seguro lo que dice. ¡Qué entusiasmo, eh! ¿Lo que dice? ¿Qué voy? Hostia, no me acuerdo de la letra, que voy. Esta parte no me la sé. Caliente, no estoy en un bloque de hielo. Aprende a tener palabras, no te hace dinero y como tú no tienes nada, entonces lo vemos luego y digo, ¡buenas noches, chicos! ¡Qué bien lo ha hecho y qué razón tiene Alba! Mira que somos pesados adolescentes y si no que se lo pregunten a nuestros padres. Pues sí, de vez en cuando somos insoportables, pero conforme crecemos aún somos más, ¿verdad, Sier? Sí que es verdad, pero siempre se les puede dar una segunda oportunidad, ¿no? Bueno, eso que nos lo cuente Hernán. Un fuerte aplauso para él y su monólogo, segundas oportunidades y control de al colegio. Eufórico, ¿verdad? Ando metido en un lío. El otro día iba viniendo por la autovía y de repente un control de la policía. Hostia. Digo, hostias, ¿qué hago? Porque claro, había bebido. Obvio. La primera vez que cojo un coche me tengo que amarentonar, a ver. Digo, hostia. Me acerco al control y digo, hostia, ¿qué hago? Digo, ya está, saco el arma de la guantera, pego 4 tiros al aire y ya va. Luego dije, para, que estos pensamientos son producto de la droga que llevas en un vale. Entonces estaba yo ahí ya, digo, hostia, a ver qué hago, el control lo veía que se acercaba y digo, ya está, apago el coche y me quedo mirando otro día sin estar aquí. Pero me habían visto los cabrones. Hacía así, luego desde la oscuridad de... Total, que al final pues arranco otra vez el coche, me voy acercando, miro a mi chiquillo que no tenía de copiloto. A ver, sé que lo suyo yo llevo una silleta atrás, pero me tiene que hacer un sándwich. Pues, total, que estoy así y a lo que digo, ¿qué hago? Y a lo que pasa por delante de los agentes, me quedo dormido.
Me han quitado los 12 puntos y al chiquillo. A ver cómo se lo debe a su madre. Su madre, mi mujer, a mí me da miedo. Bueno, a mí y a todos. Es costalera. A ver, costalera por hobby, realmente trabaja de ferralla. No, pero ahora mismo me estoy quedando en casa de un amigo mientras se pasen las cosas. Aún así he tenido que asumir mi responsabilidad de lo que he hecho, así que le he escrito un WhatsApp bien por el teléfono. O sea, maravillosa. Ahora estoy quedándome en casa de un amigo que la verdad es que me está ayudando mucho, pues ponemos a parir a mi posiblemente futura mujer. Eso, pues cojones, hablar mal de tu ex, eso a quien cojones no le ayuda. Eso es un puta madre, vamos. Y nada, le contaba cosas como que como mi mujer decía mucho anyway. Para cambiar de tema, decía anyway. En Zaragoza. Anyway. Decía, así a la charcutería, anyway. ¿Has cambiado el filtro a tractor? Le digo, anyway, que no tiene ni puta idea de hablar inglés, que luego cogía y me decía, ¿vemos esta noche la película de Psicosis de Alfred Hitchcock? Yo, sí. Digo, así me parece, como se dice, ¿eh? Alfred Hitchcock es coger una silla a la puerta, pero... ¿Sabes? ¿Sabes que así no, eh? O también le contaba cosas como que se le pegaban mucho los acentos, cosa que a mí me hacía mucha gracia. A lo mejor íbamos paseando por Londres y decía, ¡te lo estás pasando bien! Y otra vez que íbamos en el tren de camino a Galicia y decían, ¡pero hay Morriña, Jota Fumeiro! Y digo, ¡pero qué hagas Morriña, que estamos en Delicias, que el revisor es de Trillas! O sea, vamos, ¿eh? Incluso otra vez que la veo hablando por teléfono así 5 minutos, o sea, lo que juega le pregunto quién era. Dice, eran de Yoigo nomás, a ver si te acuerdas, a ver si te acuerdas. Pero bueno, ya estoy intentando a ver que me dé una segunda oportunidad. Finalmente venía a hablaros de ello, de segundas oportunidades. Porque claro, yo esta es la segunda vez que vuelvo a subir al escenario después de retirarme. Y yo, las primeras veces, muy bien. Ahora, las segundas, mal. A mí se os estáis, ¿eh? O sea, yo cuando estuve muy bien, fue cuando perdí la virginidad. Ahora, la segunda, me hice tan mal que la recuperé. Hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, no... Ay, bueno, yo, la una pregunta... A ver, bueno, preguntas me hago mucho, que mi cabeza da para mucho, pero respuesta ninguna. Pero preguntas muchas, como los pingüinos. ¿Tienen rodillas? O esa gente que te saluda con el casco de la moto puesto, que digo, se pensará que tiene buen cuerpo. O el médico, cuando te va a dar con el martillo para ver que tienes reflejos, que te da así, hace la pieza así. O, ¿eso es tener reflejos? No, eso es que te hagan daño. Para mí, tener reflejos... No, para mí, tener reflejos es que te vayan a dar, porque eso, matas la pierna, le coges el martillo y le reventas los dientes como si fuera el suelo. Bueno, pues yo sí que me hago alguna pregunta como... Esta es la segunda vez que vuelvo al escenario desde que lo dejé, digo. ¿Esto es porque lo he hecho muy bien o estoy repitiendo curso? Claro, porque yo no soy de esos que se arrepienten, ¿eh? Yo no soy como mis padres, vamos, ¿verdad? A ver, hay gente, por ejemplo, que se pone pelo. Los calvos, generalmente. Claro, imagínate un sándwich de tres pisos, claro. Pelo sobre pelo. Como el sexo en los 80. También el sexo. Yo tuve un matrimonio, o sea, unos conocidos, un matrimonio conocido que salió ardiendo de esa relación. Cosas que pasaron. O por ejemplo, a ver, las segundas oportunidades no suelen saber ni... Por ejemplo, mi prima se acaba de reconstruir el IME. Pero, a ver, está bien, pero yo qué sé, la saco a la familia y por terminar, ¿no? Que luego, tú no piensas y dices, cuando acaba la operación, dices, ¿cómo sabes que ha salido bien? O sea, ¿qué te pones? ¿Un espejo en los pelos que tienes así? Así. O sea, preguntas. No, pero sí que es verdad que yo soy un experto en segundas oportunidades. Yo, por repetir, tuve que repetir mi primera comunión. Bueno, antes de mí se llamaba solo comunión, no sería un templado que no se iba a repetir. Y esto yo, pero es que lo hice muy mal. O sea, es que se me cayó la hostia de la boca. Bueno,
Pero todo tiene un porqué, ¿vale? Yo en aquella época yo llevaba brackets, ¿vale? Yo llevaba brackets, pero un problema de familia, porque mi familia tenía los dientes muy mal. Mi abuelo, por ejemplo, solo tiene un diente. Está a uno para mí, ¿no? No, pero es porque tiene las encías débiles y parecen así como un desplegable de segunda clase. Bueno, pues a mi abuelo solo le queda un diente, no sé si de arriba o de abajo, porque quién se fija en esas cosas. Y por eso a mí, de pequeño, pues por mala dentadura me pusieron brackets, pero ojo, que de mi comunión ha pasado ya unos cuantos años, ¿sabes? O sea, que en aquella época pues yo llevé los brackets originales, los brackets 1, los Air Force 1, vamos. Son los que tenían así las gomitas que les tocaba y country, tocaban pam pam, que podían hacer palomas y tocaban. Imaginaos cómo eran aquellos brackets que no se llamaban brackets, se llamaba el aparato. El aparato, que a mí los llevan me pusieron el Apple en Figueroa. Imagínate ponernos en situación un cura de esa época que hierros no había visto, oro mucho, pero hierros no. Para abrir la boca, a ver, semejante para choque, pues claro, tiro ahí la hostia como cuando tiras el porro, que pues, una cosa así, ¿no? Pues intenta escaparla, se me cayó y dijo, lo siento, pero tenemos las hostias contadas. Y tuve que repetirla en septiembre yo solo, y luego nos fuimos de viaje a París. Un fin de semana de ensueño. Pero bien, yo ahora mismo pues estoy intentando que me den una segunda oportunidad porque, joder, yo he hecho de menos a mi mujer y es que sus caras, sus cosas, sus vices, sus mancuernas, yo he hecho de menos. Me ha hecho de menos y sobre todo también a mi chiquillo, porque yo lo educaba a mi manera, ¿sabes? Yo le decía, ven, Sorpresa, susto. Que se vaya acostumbrando a lo que le voy a dejar de decir, ¿vale? O sea, bueno, muchas noches, muchas gracias, buenas noches. Genial como siempre, Hernán, pero no bebas mucho la cena, no vaya a ser que haya control. Y hablando de controles, ¿cómo nos controlaban hasta hace poco, eh? Pues sí, y de esto saben mucho nuestros siguientes monologuistas. Sí, habéis escuchado bien, monologuistas, porque aquí viene la novedad, que ya hemos hablado antes, nuestra pareja madre e hijo. Un fuerte aplauso para Reyes Mudría y Sergio Martín, con su monólogo también. Te voy a contar de qué va el video, ¿vale? Va sobre el COVID y el confinamiento. No me chico, no jodas que no me voy a decir todo eso, malo. Mira, le da una vueltecilla para poder reír nosotros este rato todos entre nosotros mismos, ¿sabes? Mira, te tengo que colgar. El COVID. ¡Me cago en mi madre! ¡Buenas noches! Es que esas primas, ¿sabes? Pues sí, vamos a hablar del bicho, pero es que este bicho es que digievolucionaba, mutaba al hijo puta, ¿sabes lo que quiero decir? Mutaba como Matamoros, era una cosa y iba cambiando que lo que te servía para el principio no te servía para después. Claro, así teníamos olas y olas, ola, otra ola, ola, otra ola. Que parece que estamos en el campeonato de windsurf de Carolina del Este, que no sé ni si tiene mar ese estado. Entonces nos iban dando unas pautas para poder tener controlado a el bicho. Las tres pautas principales eran... Usar gel hidroalcohólico. Gel hidroalcohólico, qué bonito. Lo que es cocina. Guardar distancias de seguridad. Perdón. Y usar la mascarilla. La mascarilla. Esa es desconocida. ¡A la mierda la mascarilla! Oye... Que no he tenido más granos que ni cuando tenía 13 años. Con toda la granos salí con la mascarilla. Oh. Bueno, con esto de la mascarilla, los feos que estás ahí por todo el público, salisteis ganando. Porque yo lo sé.
Que los guapos que estamos, por ejemplo, sobre este escenario, no tenemos por qué ocultar toda nuestra belleza. Eso sí. Muy bien que usan la mascarilla, esos que les suele llamar el aliento. Que se murieran ahí ellos en su propio olor. Que se jodan. Pero los que llevábamos mascarilla con gafas, muy mal de todo. Vale. Muy mal. Yo ahora no las digo que llevo lentillas, pero yo pasé muy mal también, ¿eh? Yo cuando me puse mi primera mascarilla, se me empezaron a empañar los cristales, me pusieron blancos, 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 y me estaba marchando a Narnia. ¿Y no te acuerdas que cuando las llevabas un ratico empezaba a soltar como unos pelillos por dentro? Que te picaba el bigotillo y te empezabas... Claro, te podías quitártela, no te la podías tocar con las manos y te empezabas... Te habías muerto... Te parecías Jim Carrey en la máscara. Será horroroso, horroroso. Luego, aparte de las tres pautas, nos dijeron: ¡quieticos en casa! ¡Quietos! He llamado confinamiento. Vaya, vaya. Todos en casa, en una espera tensa, porque no conocíamos aún a nadie que estuviese contagiado, hasta que todo empezaba en un grupo de WhatsApp. ¡Las Spice Forever! Recibe su mensaje de la Araceli. ¡Clin, clin, 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 tú! ¡Uy, la Araceli! A ver qué ha pasado ahora esta. Diles: ¡chicas, chicas! Es que habla así. Creo que he sido contacto estrecho de un positivo. ¡Puedo ser positiva! Y tú... Bueno, 2 minutos de histeria colectiva, tú en tu casa procesándolo, nadie le escribe, le contesta, ni memes ni nada, y tú ahí estás procesando que tú a la Araceli no la has visto en 2 meses, hija mía, pero piensas que por ciencia infusa por wifi puedes llegar a ser contagiosa. Mamá, no es que pensaras que pudiera ser contagio, es que tenías todos los síntomas y fuiste de propia a la farmacia a comprarte un test de antígeno. Y no te preocupes, que te lo voy a recordar. Perdiste el olfato, luego perdiste el gusto, y te subieron decimillas de fiebre. Sí. ¿Sabes cómo se le llama eso? ¿Cómo? Se le llama ser hipocondriaca. Que no. Y fuiste hipocondriaca en ese momento, mamá. Que bueno, llámalo como quieras, hipocondriaca, histerismo colectivo. Yo ojalá fuera con los hijos de Thor. ¿Sabes qué son los hijos de Thor? Sí que sabes lo que son los hijos de Thor. Pues ya me has jodido el chiste, ¿sabes? Me has jodido el chiste. No tienes ni idea, Olga, quién son los hijos de Thor. ¿A qué no, Olga? Los hijos de Thor son aquellos que no han pasado el COVID en ninguna de sus zonas. Son aquellas personas que, aunque se hubiesen morreado con lengua con el paciente, pero no la pillan. Bueno, que te estás yendo del tema. Venga, venga. Nos confinan en casa. Nos confinan en casa. Todos tumbados en el sofá. Hombre, todos. Casi todos. Con el pijama casi puesto siempre. Sin nada que hacer. Bueno, casi todos sin nada que hacer. Que esto parecía Gran Hermano. Eso es verdad. Pero tú estabas tranquilo, porque no te van a decir. Estás nominado para expulsarte de la casa. Quieto en casa. También había otra gente, que a mí especialmente me dio mucha rabia, que es la gente que se estuvo rascando los... ¡Ey! ¡Qué gente! Me da igual que haya gente, es verdad. Porque ni hicieron ni puzzles, ni Nico Chico, ni manualidades. Esos tienen que repetir el confinamiento de septiembre otra vez. ¡Que lo repitan! ¡Hala! Yo os voy a decir una cosa. Yo realmente estaba compulgida por aquella gente que pasó el confinamiento sin una triste baldosa al exterior como balcón o una terraza de 30 metros como la nuestra, cariño, ¿eh? O aquella gente que incluso vivía en un piso de interior, pobrecitos, aquella gente. ¡Ay, calla! Yo a esos esta noche les quería dedicar un fuerte aplauso. ¡Un aplauso! Esta gente tenía que haber tenido más resignación, hormigón, 4 pares de ladrillos y lo diga bien puestas y que se pusiera una terraza. Pues sí. Ahora, yo me he dado cuenta, en el confinamiento me he dado cuenta que miento. Se da cuenta ahora que miente esta. Bueno, no es que mienta, es que no sé decir que no. ¿No sabes decir que no? No sé decir que no. Pues hay veces que no cuando te pregunto si me puedo quedar empalmada en fiestas. A mí me dices que no, cuando te pregunto... Que si no estamos hablando de eso. Quiero decir que todos hemos tenido el confinamiento, aquella amiga que siempre daba por saco en el WhatsApp. ¡Vamos a hacer una llamada! Y tú, Araceli... No sé decir que no, y digo, Araceli, que voy a entrar ahora a la clase online de yoga. Yoga. Y decía, pero tu hija mía con un poco flexible. Y yo, claro, es que no sé decir que no. Es que no sé decir que no. Bueno, con esto de las videollamadas... Había 3 tipos de vestimenta ideal.
o vos pijama o chándal. Y si teletrabajabas, si tenías esa suerte, pues usabas solo una camisa. ¿Solo? Sí, sí, como lo escuchas, solo usabas una camisa. Pijama, el más viejo que tenías por casa. Ese que tenía ahí un agujerillo entre la entrepierna que vuestra madre lo hubiera tirado si lo hubiera visto. Pero vosotros lo teníais como si fuera nuevecico y decíais mucho cariño. Bueno, ¿y el chándal? Como no podéis salir a comprar al Decathlon y no sabíais qué talla llevabais en la web, dijisteis, bueno, pues vamos a rescatar aquel chándal que tengo por si acaso pinto. ¿Sabes? Aquel chándal que está de acuerdo. Que Araceli, hija mía, el chándal te vendrá bien, pero es que el tartel ya no se lleva a corazón. Que la primera videollamada que te vi pensaba que cantabas hip-hop, ¿vale? No se lleva. Porque eso es otra cosa. Tema videollamadas. Eso es muy fuerte, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la primera vez contacté yo con mis amigas las Spice Forever, no conocía a la mitad. Yo dije, pero... Con esto de las videollamadas, si las guapas son tan guapas, ni los feos son tan feos. Cada cosa como son. Porque la Araceli fuera en la calle, oye, era Paula Echevarría. Pero en la primera conexión, yo, ¿qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Esta quién es? ¿Qué soy Araceli o no será Araceli tú? Ahí va con el pijama de violín, tres dedos de raigo, pero si parece la bruja de ella, ¿quién es tú? A ver, es que ahí... Sí. Es que en las videollamadas tú te mostrabas al mundo como eras en la realidad. Que yo... Yo una cosa os voy a decir, al amor de la Araceli. Sí. ¿Pero tú te acuerdas del Antonio? Es verdad. Que ahora me toca a mí decirlo, ¿vale? No me digas tú. Sí, hombre, pues sí, claro. Dilo. Vale. Antonio, antes en la calle, pues era reconocido como Antonio alias Mario Casas. Es que estaba muy bueno, ¿eh? Sí, bueno para ti estaría. Pero con este de la cuarentena, empecé a echar unos poquitos kilicos de más. Se empezó a dejar la barba. Ay. Y ahora es... Don Antonio Resines. Sí, Don Antonio Resines. Y una cosa es que decir, yo solo tenía ganas de que abriesen los bares. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque borracho es todo el mundo más guapo, cariño. Así decía, por favor. Vale. Las videollamadas, Dios mío. Vale. Un mundo. Como otro mundo cualquiera, el teletrabajo. Calla. Que tenía cosas buenas y cosas malas. Sí. Como no te podías mover de casa, ahorrabas tiempo de desplazarte a tu lugar de trabajo. Y además, no se contaminaba. Eso sí, tenías que situarte en el lugar más mágico de tu casa. Para aparentar vivir en un palacio real y no vivir en un cuarto piso a las afueras de Zaragoza o de cualquier ciudad grande. Aparentar, cariño. ¿Sí o no? Sí, aparentar, cariño, aparentar. ¿Pero sí o no? Sí, cariño, aparentar. Pues eso. Aparentar. ¿Y qué pasaba en las videollamadas? ¿Qué pasaba? ¿Que tenías que tener cuidado? Ah, sí, es verdad. Se me has colocado un poco la gata. Que no se ha dado cuenta de la guerra, yo sé de eso. Tenías que tener también cuidado de que no te apareciera por atrás tu marido o tu mujer rascándose el ojete. De que no te aparecieran los niños pegándose de hostias bien fuerte. O de que no te apareciera el repartidor de Amazon. También había muchas películas sobre pandemias. Y de esto no se habló casi nada. Guerra Mundial Z. 12 monos. Pandemia. En ninguna había deberes online, ¿sabes? Pero 2020. ¡Guau! Peliculón. Deberes online. Yo esto no lo entiendo, mamá. Pero que no te cabres, que no pasa nada. Yo una cosa te voy a decir. Aquí me he dado cuenta, en la pandemia, que la sociedad española somos muy curiosa, ¿eh? No nos ponemos de acuerdo hacia dónde va el rollo del mate, si va hacia ti o va hacia adentro. Pero a las 8 de la tarde, chiquete, yo no sé quién se inventó, de dónde salió, que teníamos que salir a aplaudir a la calle, que ahí estábamos todos a las 8. Bueno, menos en nuestra calle, que estaba el petardo de las 19:57, dándole y diciendo, ¡que me da 3 minutos! ¿Eso quién se lo ha inventado? ¿Quién se lo ha inventado? Y luego otra cosa te voy a decir. ¿Quién dijo que el himno tenía que ser resistir, eh? Porque yo al principio muy bien, ¿eh? Primer día, 8 de la tarde. ¡Resistiré! ¡Perdido frente a todo! Una más semana más tarde, 8 de la tarde. ¡Resistiré! ¡Perdido frente a todo! 3 meses después, 8 de la tarde, en mi barrio 19:57. ¡Resistiré! ¡Perdido frente a todo! 57.000 días de
después. Soy como a las 8 de la tarde. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Cállate ya. Que voy a coger un machete y voy a partir a ese junco y a una puñetera vez. Pero no te pongas así, jodido. Pues que teníamos que cambiar libros mucho antes. Eso es verdad. Porque estaba Resistir él, y luego se puso de moda Color Esperanza y Diego Torres. Calla, que escucho el principio de las maracas y me sale Zema. Claro. Esa canción, por si alguien la sabe, es la de Píntate la cara, Color Esperanza. ¿El Color Esperanza qué color es? ¿Qué color es, cariño? Díselo a la gente. Es el color verde. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Pintar la cara de verde? ¿Cómo lo ves? ¿Que si iba a solucionar algo? Pues no. Yo mandé al ayuntamiento, ya en su día me tachó don Jesús Morales de loca. Yo mandé mi propuesta de himno de la pandemia. Aquí, todos reunidos, os voy a decir mi propuesta. Ella era Rebeca. Rebeca, sí, cariño, pero es que es muy joven. No. Pelo de 25 para arriba, ¿sabes? Rebeca con duro de pelar. ¿A que no sabéis que vas a escuchar esta noche esa canción, ¿A que estáis flipando? Rebeca era la Nostradamus contemporánea. Ella le cantaba ya al virus. Sabía lo que iba a pasar en el confinamiento. Sí. En el confinamiento ya sabía tranquilamente lo que iba a pasar. Sí, estoy haciendo tiempo para ver cómo es la canción porque ya no me acuerdo. No me acuerdo del estribillo. Ya me acuerdo del estribillo. El árbol, como siempre estuve en casa. ¡Ah, sí, calla! Vale. Ya habla del confinamiento y dice: siempre estuve en casa sin poder salir. ¿A qué me da mi infierno? Y después decía, siempre estuve en casa sin poder salir. Quería ser mi dueño. Ahí hablaba ya al virus, cara a cara. Pero después dice, le dije face to face al virus, le canta cara a cara. Y le dije, No, ya vale. Que no, que estás diciendo que le cante. Que se la sabe la gente. El estribillo, podéis cantar conmigo, el estribillo y con coreo y todo. No cantará. ¿Eh? No, cariño, no. Dice, tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar. Yo siempre en casa, loca por amar, loca por amar. Bueno, por amar, pues, ¿qué te pasa, cariño? Por amar. Nada. Loca por amar, por hacer bizcocho, por ordenar el armario, que no iba sin ordenar no sé cuánto, por limpiar las baldosas de la cocina, que me ha salido pintura rupestre. Vale. Avanzamos en el confinamiento. Avanzamos. Y todos queríamos una solución. ¡Solución! No. Aquí es cuando la gente dice, ¿sabes? Que no se va a saber. Que sí. La solución, una de las soluciones que podía ser la pandemia, ¡vacunas! ¡Han dicho vacunas por ahí! ¡Muy bien! Ha dicho vacunas, cariño, Vale. Efectivamente, salen las primeras vacunas. Toma ya. Nos vacunamos. ¿Vacunamos? Y yo qué queréis que os diga al público, yo no me sentía diferente. Yo tampoco, cogí a mi chico, me fui a la TS y le dije, mira a ver, que nos has pinchado lo de la gripe de los viejos o algo. Yo no me siento diferente. No me siento diferente, no se te pega nada, ni una cuchara ni nada. ¡Ni la cuchara ni nada! ¡Ni un cucharón, ni un cuchillito, ni un tenedor! ¡Ay, Dios mío, qué me lo iba a decir a mí! ¡Bueno, a lo que estamos! Empezó a haber más libertades, ¿no? Sí, pero por eso también. Ah, vale, pues dilo tú, nada, me voy. Adiós. Bueno, pues eso. Nos empezamos a vacunar todos y los casos de COVID disminuyeron. Por lo que las autoridades nos empezaron a dejar un poquillo más de libertad y nos empezaron a dejar a salir con la famosa desescalada. A ver, desescalada, ¿sabes? ¿Qué somos? ¡Carlos Pauner y hemos subido al Kilimanjaro! ¿Ya tenemos que bajar? Esa palabra yo no la entiendo. ¿Tú la entiendes? Tampoco. Yo tampoco. Vamos a pensar las formas en que el virus iba a idear cómo va a ser la desescalada. ¡Tú vas a ser el virus! ¿Yo? ¡Tú! Bueno, vale. Imagínate, la desescalada del virus diciéndonos, por ejemplo... Sí. Tengo un plan. ¿Que tienes un plan? Tengo un plan. Venga, dilo, cuenta. Vale, estad atento. Venga. Vamos a salir por grupos. ¿Eh? Sí, por grupos. ¿Por grupos? Mira, te los voy a decir. Primero saldrán los viejos. ¡Madre! La primera. Después saldrán los niños.
¿Te parece bien eso? Sigue. Luego saldrán los runners. ¿Los? Los que corren por ahí. Los runners. Sí. Y luego saldrán los viejos otra vez. Vale. ¿Y el que tenga perros? También puedes salir cuando quieras, se me olvida un poco. Vale, entonces, a ver, yo... Si no tengo perros, no tengo hijos, no soy lo suficiente mayor y no he hecho deporte en mi puta vida, ¿yo cuándo salgo? Pues lo siento, pero tú te vas a joder porque vas a salir. Vale, tienes un plan. Sí, tengo un plan, te lo vuelvo a repetir. Saldrán los viejos, los niños, los runners y los viejos otra vez. Madre mía, y pero ¿cuál es el plan? ¿Cómo que plan? ¿El plan? ¿Cuál es el plan? Ah, ¿qué es el plan? Vale, pues... Morir por grupos. Maravilloso. Luego nos dejaron salir más, salíamos, pero ¿qué pasaba? Nadie, no conocías a nadie. Tú saludabas y decías, ¡eh! ¿Qué tal? ¿Quién es? Sí. Parecíamos todos cirujanos del clínico. ¿Quién es? Y todos, cuando nos quitaron la mascarilla, iban todos con la dentadura, ¡guau! Pero súper arreglada, ¿eh? ¿Pero que se han arreglado todo la boca ahora o qué? Oye, yo iba saludando a la gente y no conocía a nadie. ¡Ay! Claro. ¿Y que no se había cortado el pelo? Pues se habría dejado largo. No conocía. ¡Hala! Cuando conseguías conocer a alguien, ¿cómo lo saludabas? Con el codo y así. ¡Hala! ¡Que metemos María Jesús bailando los pajaritos! ¡No me jodas! Yo aquí una cosa le voy a decir a la OMS. ¿Por qué la OMS dijo que así ya no se saludaba? ¿No? Que había que saludarse con la mano en el pecho. Lo hago yo también. Hazlo también, cariño. Me pasó como venido. Tenías que poner la mano en el pecho, inclinar ligeramente la cabeza. Re Dios, pensé que estaba recibiendo una medalla olímpica. Yo digo, yo esto me niego, es que me niego, no podemos decir, ¡eh! ¡Hola! O algo como antes, ¿no? Relájate, mucho. No, es que ese micro que Jesús no me lo ha bajado de sobrero. Bueno. La mente del virus era muy perturbadora. Era muy rara. O la de Simón. Por decir, Simón, que no lo hemos nombrado por no hacer inciso. ¡Simón! ¡Ay, Simón, hijo mío! Si te vemos, Simón. Bueno, la mente era muy rara la del virus, ¿eh? Sí, porque, por ejemplo, en el tema de los bares. El virus, pero es el virus. Ahora sí, ahora. Hijo, pues ya que te hemos cogido cariño, tú. Vale. Pues vais a cerrar a las 2 de la mañana. Tema bares. ¿A las 2 de la mañana cerramos? Sí, me parece bien, sí. Vale. Una semana después. Pues ahora me apetece cerrar... No. Quiero que cerréis a las 12. ¿A las 12? Sí, a las 12. Vale, pues nada, cerramos a las 12. 3 días después. Te lo he dicho y el virus viene aquí, ¿sabes? Ahora hay que cerrar a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Y si salís con vuestros amiguetes a tomar algo, pues vais a estar en grupos de 10 personas. ¿Por? Me gusta mucho, ¿eh? Porque si estáis 11, yo os puedo atacar. Claro, ¿sabes? ¡Madre mía! Sí. 4 días después. ¿Ves? Si es que lo de 10 personas no salía bien. Ahora vamos a estar 6 personas por grupo. 6 personas, joder. Sí. Venga, pero 6. Escúchame. Si estás de pie, te vas a tener que poner la mascarilla. ¿Eh? Que si estoy de pie me pongo la mascarilla. Sí. Y vale, si estás sentado, pues te la puedes quitar. Espérate. Que si estoy de pie me pongo la mascarilla y si estoy sentado me la quito. ¿Tú lo has dicho? Estando de pie, te la tienes que poner. Sí. Pero si estás sentado... ¿Por? ¿Por? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Pues, yo qué sé. Porque el virus te ataca de los 40 para arriba. ¡Anda, chico, anda! ¡Anda! 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 ¡Se acabó el 2020! ¡Me lo hubiera sentado de año! ¡La madre que me cayó! Decían que 2021 iba a ser mejor. ¡Calla! Primera semana del 2021. Filomena. Toma ya. Una nevada. Así. Pero en una que puede pasar por Soria o por Burgos. Una nevada bestia, pero bestia. Y una pregunta que os suelto así a todos vosotros. ¿Todo el mundo tenía ropa de esquiar y trineo? ¿Todo el mundo? Pero ¿por qué no? Esta gente falta de calor, cariño, y no lo dice. Después, a mitad de septiembre, en La Palma, entre en erupción, un volcán que hace que no tiraba lava, bueno, mira la petición entonces, se pegó 85 días escupiendo lava. Y luego hubo crisis así universales, o sea, mundiales,
Crisis energética, crisis climática... ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, pero que 2022 va a ser un año maravilloso. ¡2022! Guerra, bueno, conflicto diría yo entre Rusia y Ucrania. No, conflicto, cariño, una pedazo de guerra. Vale, perdón. Y luego dejamos de tener componentes para fabricar, por ejemplo, coches o materias como, por ejemplo, para hacer el vidrio de las botellitas de la caña. ¡Dios mío, si nos quieres matar, tíranos un rayo que no nos joda la caña, hijo mío! Bueno, 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 no te pongas así. Porque mira, yo creo que los dioses del Olimpo nos están mirando y se están descojonando de nosotros. ¡Ay, sí! Dicen, y dicen, ¡Zeus! 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 ¿Qué le hacemos a las agentes? ¿Qué le hacemos? ¡Vamos a subir la luz! ¡Que se joda! ¡Buenas noches! Bueno, pues esto ha llegado a su fin y qué mejor broche final que este. Pues sí, ya desde que os vayáis, os queremos agradecer que año tras año y después de este parón sigáis confiando y colaborando con nosotros. Sin vosotros, ninguna de las actividades que realizamos durante estos 8 meses serían posibles. Un fuerte aplauso para todos los monologuistas de la noche. ¡Judy! Muchísimas gracias, sin vosotros nada de esto sería posible. Y luego quiero reconocer a todos y cada uno de ellos el esfuerzo que han hecho, que hay muchos que no se habían subido nunca a un escenario y lo han hecho fantástico. Bueno, vosotros lo habéis visto. Gracias a mis compañeros del Quintus, que sin ellos yo no pondría luces, no pondría sonido y no pondría nada. Y a todos, no me quiero dejar a nadie y a mi madre por aguantarme.
ustedes.